Arda Turán, Adriana, y arriba el Tigre, Radamel Falcao. Se van a cambiar de terreno de juego los dos equipos. Lo va a hacer desde el lateral, buscando arriba. Falta clarísima de David Luiz sobre Radamel Falcao, que se ha hecho daño al caer, parece que en la muñeca. Por dentro, atención, que hay mucho peligro, no hay rematador posible, la pone Felipe Luiz, llega Falcao, ¡el palo! Penalti. Y ahora yo creo que es un penalti, sigue Falcao. ¿Cómo diablos ha llegado Radamel Falcao? Porque el remate es dificilísimo. Fíjense dónde está y termina en mitad llegando. Atlético de Madrid, le han faltado 5 minutos. Atención a Radamel, dentro del área, Radamel, la pica Radamel, al palo. ¡Gol! ¡El Tigre colombiano! ¡Qué jugador ha fichado el Atlético de Madrid! ¡Qué tranquilidad cuando hay que tenerla! ¡Qué agresividad cuando se necesita! Ahí está con la pelota Gaby buscando la entrada de Radamel, está agarrando, pero creo que no le va a pitar. Con la pelota al capitán, Gaby mete por dentro la pared, Radamel Falcao, fuera de juego cometido por Ramírez, Radamel que la gana en el aire, le cae la pelota que con el pecho juega Adrián, la intenta bajar ahí con la pared perfecta, Coque quiere llegar Radamel, vamos a ver, Radamel dentro del área, la va a poner con la pierna izquierda, ¡gol! Goleadores cuando hay que tenerla, espectacular. Sí, es un animal. Pérdida por parte del Chelsea. Va a sacar Juanfran Torres. Juanfran que deja la pelota para Radamel. Es Fernando Torres, va a jugar largo arriba para Radamel. La mata con el pecho, reclama falta para jugarla sobre Juanfran Torres. La toca por abajo, la baja bien Radamel Falcao. Es que tenía muy claro lo que iba a hacer, nada más que el balón le llega. Tomaba su tiempo, esperabas que los jugadores del Chelsea se reculen, se abre el hueco para mandarla. Él, antes que llegue el balón y tú llegas a decir, lo tiene Falcao, pues él ya sabe dónde va ese balón. Para que hable en la portería con Courtois, no sé exactamente qué es lo que quieres y qué más. Atención a la natural, la pelota Darda, va a llegar el tercero, no me lo puedo creer, llega otra vez, Radamel al palo. ¡Qué gol acaba de perder el Atlético de Madrid! Ahí estaba el partido. Arda Turán que la pone. Felipe Luiz para Adrián, Adrián por dentro para Radamel Falcao que juega de espalda. Ante la frontal el balón para Radamel Falcao, Falcao con Arda Turán, con dificultades Falcao. Al final termina en contra y el resultado es francamente bueno. Kegil, que yo creo que empujó ahí a Radamel, el árbitro para jugar sobre Hazard. Y arriba Fernando Torres, chocó, la puede perder, ha pitado falta, favorable al Chelsea. El colegiado le amaga con enseñar la pelota para Mario Suárez, ahí viene la contra. Radamel juega dando el juego y el marcador. Por dentro Radamel ha dejado. Gaby le va a pegar a Arda Turán en la frontal, le pega, juega para Radamel. ¡Gol! Turán, a este sí que hay que esperarle, que llega siempre. Arda Turán que puso el cronómetro. Sabía cuánto iba a tardar su socio. Le esperó y llegó. Falcao, carrera de 70 metros para llegar. Maravilloso. Espectacular el Atlético de Madrid. Glorioso el equipo rojiblanco. 0-3. Hat-trick de Radamel Falcao. El Atlético lo ha hecho todo bien. Defender inmaculadamente. Atacar tremendamente. La retirada de Ramírez y la entrada de Óscar en el terreno de juego. Comienza la segunda mitad. Otra toca Lampard. Le queda Coque. Coque para Radamel. La devuelve. No va a llegar. Se la lleva Coque. Alto de cabeza Radamel con Lampard. Por segunda vez la pelea Radamel Falcao hasta hacerse con ella. Conscando a Radamel. Se la quiere poner primer palo. Radamel que la encuentra. Radamel dentro del área. Toca la pelota. Ah, el Atlético de Madrid sacando de banda, vaya emparedado de Falcao. Creo que Adrián está tocado, Prepara un cambio. Felipe Luiz, Godín que reacciona delante de Torres, golpea hacia arriba, la tiene el Atleti. Juega para Radamel Falcao, la pelea Obi Mikel, al final se la lleva Juan Mata, recorta sobre Arda Turán, intenta salir Lampa, pues se la vuelve a llevar, arranca Miranda, no sé si es el mejor para la contra, ha tocado bien Radamel, se lo piensa, da la vuelta, emparejado con Ivanovic. Se frena, la esconde, la aguanta y la toca atrás. Tienes aquí con la victoria de campeón de Europa.
de la Liga de Campeones y te pegan un repaso. Y talentosos. Ahora, lo que sucede es que no tiene zona de operación, porque cuando... Va a venir, ahí jugando con Radamel. Radamel tiene a Gavi, va a frenarse, espera que el Cebolla se... La final europea, el cuarto título que está a punto de caer para el Atlético de Madrid. Así lo está festejando ya el público. Cuarto de Radamel, Radamel la controla, Radamel que dispara. Busca el cuarto de Radamel, porque... Animal, en el mejor sentido de la palabra ese, Radamel Falcao. Baja bien Gavi, Gavi la saca larga, ha tocado de cabeza Falcao, abriéndola perfecto a la banda, entregando la pelota para Gavi. Ahí está con el balón Falcao, tocado con la mano David Luiz. Arriba, baja la pelota Ashley Cole contra Radamel, no puede nadie. Se hace con el balón nuevamente el Atlético de Madrid. Se llama Radamel Falcao, le apodan el Tigre. No sé si es un tigre, un tiranosaurio rex, lo que sé es que es un espectáculo como delantero centro. Un rematador implacable, un tipo que sabe mezclar en un cóctel perfecto la adrenalina y la horchata. ¡Qué partidazo se ha marcado el Cholo Simeone y su equipo! ¡Supercampeones de Europa este Atlético de Madrid!